A todos, estamos aquí en el programa número 6 de Diamante Albiceleste, Matías Ochoa, quien les habla, acompañado como siempre en la co-conducción por Julián Fieger. Ah, muy bien, ahora sí, Matías. Lo dije bien, Ochoa. Lo dije bien después de casi un año y medio trabajando con él, más o menos. Dije, y en su apellido, Roberto Russo, en las operaciones, como siempre. Robertino Michetti hoy nos abandonó, que la semana pasada nos hizo la producción, hoy se fue, no sabemos si a la casa o a tomar algo. A trabajar, lamentablemente. A trabajar, bueno, eso dice. Y más tarde vamos a estar hablando, como siempre, con Diego Becasese. Le dejamos los números de la radio para aquellos que se quieran comunicar con nosotros. 4372-2989, 4371-3858. Radio.com.ar es nuestro sitio web de la radio AM1400. En la aplicación de Google Play también lo pueden descargar por radio.am1400. Estamos en Radio Cut, en TuneIn y también en Simple Radio, la aplicación más importante de radios. Hasta recién estuvieron charlando los chicos de fútbol europeo en una nueva emisión de su programa, pero ahora tenemos que arrancar con todo, con lo que tiene que ver con la Liga Metropolitana. Ahora todos los resultados, fichos y estadísticas de la Liga Metropolitana de Béisbol. Esto es Diamante Albiceleste. Separador nuevo, sí. Estamos de estreno hoy. Muy lindo ahí con todo lo que se viene, ¿no? De lo que se jugó el fin de semana. Antes de arrancar con esto, vamos a anunciar que va a ser un programa especial dedicado prácticamente por completo a los umpires, a los árbitros. Parte importante, importantísima para que se disfrute el deporte que tanto vamos. Exactamente, los que imparten las reglas. Hoy vamos a estar charlando con Guillermo Müller, que es el coordinador de árbitros de la Liga Metropolitana de Béisbol, y Diego Becasese, además de hablar un poquito de la actualidad de MLB, va a tocar muy poquito hoy probablemente la actualidad de MLB, nos va a estar contando el camino que tiene que hacer un árbitro para llegar hacia las grandes ligas, ¿sí? A dirigir a Mike Trout, a José Altuve y las superestrellas. Pero bueno, arranquemos con lo que se jugó este fin de semana, que estuvo partido a la mitad, podemos decir. El sábado, por suerte, no llovió. Todo estaba previsto toda la semana mirando las aplicaciones de AccuWeather, principalmente AccuWeather, Weather Channel, un montón, Windity, Winguru, los que quieran. Todas tiraban malas profecías. Malas profecías, así es. Todos decían que iba a llover todo el sábado, pero no llovió. A la noche había unos truenos importantes, pero durante el día se pudo desarrollar la actividad tanto de las categorías menores como de la categoría 2. El domingo, no. Todo suspendido el domingo finalmente. Yo me desperté a las 3 de la mañana el domingo. Un rayo, que un trueno que cayó ahí cerca de mi casa, por Núñez, me despertó, no me puedo dormir más. No es que me asustó, pero me sacó el sueño. Y así que a partir de las 7 de la mañana empecé a suspender los juegos de lo que era categoría 3 y top 6. Aparte, hasta las 12, 1 de la mañana no había caído una gota. No se sabía si iba a romperse el cielo o no. Iba a haber béisbol, hasta la 1 iba a haber béisbol. Lamentablemente después vino la lluvia. Sí, a las 3 empezó la lluvia, 3 y media ya sabíamos que no íbamos a poder jugar porque la cantidad de agua que cayó en Buenos Aires y los alrededores iba a ser imposible que se juegue la fecha tanto de A3 como de Top 6. Pero, como decíamos anteriormente, se jugó las categorías menores. Exactamente. ¿Crees que empecemos con la de infantiles, de dale, abajo para arriba? Dale, dale, con los chiquititos. Vamos con los chiquititos. Esto fue el sábado 17 de marzo, recordamos, y fue la fecha número 3. En el microestadio, 13:30 horas, Vélez venció 11-5 a Comunicaciones. En la misma hora, pero en el Parque Dorrego, Rumi venció por 13-6 a Nichia. Misma hora, en Júpiter, fue victoria de la visita porque AG logró conseguir sobre el equipo de Ciudad Vita una buena victoria, 19-14.
Otro local que ganó 13-30 horas también fue Daom. El equipo de Bajo Flores superó por 4 carreras 12-8 a Berazategui. Y 15-30, el único juego que se disputó a la tarde en Lanús, fue aplastante la victoria de la Asociación Japonesa de La Plata, que venció 14-0 al conjunto de del sur de la provincia de Buenos Aires. La Plata, uno de los invictos en las tablas de posiciones junto a Nishida. Ambos jugaron 3 partidos, ganaron los 3, pero Nishida tiene 40 carreras a favor y 17 en contra, con una diferencia de más 23, a diferencia del equipo de la zona sur, que tiene 30 carreras a favor y 13 en contra, con una diferencia de más 17. Lo siguen en la tercera ubicación Aje, con 2 ganados y en igual cantidad de partidos. Daon está cuarto con 2 ganados en 3 partidos, al igual que Vélez. La diferencia de carreras es lo que pone a Daon cuarto y quinto a Vélez. Ferro se ubica sexto con una victoria y una derrota en 2 presentaciones. Más atrás, Júpiter con una victoria y 2 derrotas, al igual que Comunicaciones. Los que no celebraron ningún triunfo hasta el momento son Berazategui, que está noveno con 2 derrotas en 2 partidos, y Lanús y Rumi, que cierran la tabla de posiciones con 3 derrotas en 3 encuentros. Abro un paréntesis diciendo y avisando que vino nuestro productor Robertino Michetti, ya está sentadito al lado del operador Roberto Russo. Llegó tarde, pero bueno, llegó. Bien, bien, le mandamos muchas gracias. Estaba escuchando, muy bien. Terminó su trámite rapidito. Hincha de Júpiter, aclaremos. Ah, fanático de Júpiter, así que la gente de ahí, Ciudad Evita, tiene un hincha más. 17 de marzo también, fecha número 3 de la categoría pre-junior, la intermedia. Tuvo 3 encuentros, todos a la misma hora, 10 de la mañana, tempranito se levantaron. En Lanús fue victoria también de la Asociación Campeonista de La Plata, 21 en paliza del conjunto de La Plata. En Júpiter fue victoria también de Aje, 15-2. Daon fue el único local que logró victoria, venció 14-4 al conjunto de Berazategui. Los 3 equipos que quedaron libres esta tercera fecha del torneo de pre-junior fueron Ferro, Nichia y Vélez Arfiel. Vélez Arfiel, Daon y Aje son los punteros con 2 victorias en 2 juegos. Lo siguen La Plata con 2 victorias en 3 partidos disputados. Nichia, una victoria y una derrota en 2 encuentros. Más atrás, sin victorias aún, Ferro, Berazategui, Lanús y Júpiter. Si querés pasamos, Juli, o me podés contar lo que sucedió en la categoría Junior, que tuvo 4 partidos. La categoría infantil es más alta por edad. La categoría menor más alta. La categoría menor más alta. Es una disyuntiva en las palabras. Hubo 4 encuentros. También fue la tercera fecha y se disputó el sábado, esto en horario de la tarde. Vamos por tema de horario, Mati. 12:30 horas, tempranito. Lanús venció a La Plata en lo que fue la tira completa entre estos dos conjuntos. Fue victoria del local 11-3. Finalmente, como lugar el conjunto de la provincia del sur de Buenos Aires. A las 2 de la tarde, Júpiter también pudo el equipo de Ciudad Evita, 15-2 sobre Aje. A la misma hora, Daon sacó todas las ventajas y ganó en las 3 categorías. 14-3 fue la última ante Berazategui. 3 de la tarde, Vélez en el Estadio Nacional de Voltundo 3 no pudo, en condición de local ante Comunicaciones, que lo aplastó 17-4, los dos que quedaron libres, Ferro y Nietzsche. Lanús, que toma la punta, se mantiene ahí arriba con 3 victorias en 3 partidos jugados. Está bastante fuerte Lanús, se sacó encima de La Plata, que era uno de los equipos a vencer en este torneo. Lo sigue Júpiter en la segunda posición con 2 victorias en 2 encuentros. Ferro, una victoria en un solo partido que ha disputado el equipo de Caballito. Daon tiene 2 ganados en 3 partidos. Berazategui 1-1 en 2 encuentros. Está quinto, sexto. Aparece La Plata. Séptimo, Vélez. Comunicaciones, octavo. Todos ellos con un partido ganado en 3 presentaciones. Y cierran la tabla Aje y Nichia, sin victorias en 2 presentaciones en la Copa Ciudad de Buenos Aires 2018. Y ahora saltamos de los menores a los mayores, porque tenemos que hablar de la categoría A2. También hubieron 4 partidos que se disputaron el último sábado. La categoría 2, bastante bien, viene adelantado esta división. No se ha suspendido ningún partido por lluvia por el momento. Toquemos madera, como cada vez que decimos esto. Y los resultados del sábado fueron los siguientes. Vamos en orden de importancia, porque luego de la victoria de Daon sobre Berazategui, se disputó, obviamente, en categoría 1, se disputó el encuentro entre Cardenales y Patrios, que venían punteros e invicto. Fue victoria de los dominicanos, que residen en Buenos Aires, 8-4 sobre el conjunto del estadounidense Jay Bartelli.
muy importante esta victoria para el equipo que hizo de local para los dominicanos de Cardenales. En orden de importancia también, La Plata como local superó a Daón y se empieza a prender en la lucha, seguramente después me van a salir Mati con una victoria 9-6 como local. Nichia consiguió su primera 8-5 en el Estadio Nacional de Béisbol número 2 ante los criollos. Caballito superó a Tigres 10-6 como visitante. En Escobar quedó libre otro de los punteros, Almendares. El próximo sábado se va a terminar el liderato para uno de los dos punteros invictos en este momento, que son Almendares y Cardenales. Los dos ganaron 4 partidos en igual cantidad de presentaciones. ¿Por qué? Porque se van a enfrentar. Más adelante vamos a estar hablando de todo lo que se viene para el próximo fin de semana. Pero bueno, Almendares se mantiene primero, Cardenales segundo, Patriots baja a la tercera ubicación con 4 victorias y una derrota. Cuarto, La Plata, que se mete ahí en la pelea con 3-1. Caballito, un poquito más atrás, con 2 victorias y 3 derrotas. Un triunfo y 3 caídas para Criollos y Daón. Nichia con 1 victoria y 4 derrotas. Y por último, cierra la tabla de posiciones Tigres, sin victorias en 5 encuentros. También, bueno, no se jugó el fin de semana la categoría A3 ni la categoría Top 6. Pero si querés, Juli, repasamos la tabla de posiciones de esas categorías. En A3, Daón está puntero con 4-0, seguido por Lanús con 3-1. Júpiter y Black Sox tienen 2 victorias y 1 derrota, seguidos de Tigres y Medias Verdes con 2-2. Una victoria y 2 reveses para Berazategui, Criollos y Vélez. Vélez U23 tiene 1 victoria y 3 derrotas, y Cardenales, que no celebró en este torneo, tiene 0 victorias en 3 presentaciones. La categoría Top 6 viene de la siguiente manera: la tabla de posiciones. Daón sigue, es el único que sigue invicto, pero solo tiene 2 encuentros disputados. Lógicamente, con 2 victorias duplica la diferencia de carreras, 38 a favor, 19 en contra. Clave en un conjunto que está anotando muchísimo, la verdad. En 4 partidos disputados, el segundo es Vélez Sarsfield, 3 victorias y 1 derrota, a pesar de que tiene diferencia de menos 9 carreras. Ferro aparece en el tercer lugar. Recordemos que estaba puntero con 4 victorias y sin derrotas, y Daón y el conjunto de Vélez lo terminó bajando hasta el tercer puesto, 4 victorias y 2 derrotas. Con igualdad en punto 500, muy importante mantener siempre estar arriba de este famoso punto 500, 3 victorias, 3 derrotas para Júpiter, 2 victorias, 2 derrotas para Lanús. No conoce la famosa W, como sería en la MLB, el conjunto de Comunicaciones, que en 6 encuentros tuvo 6 derrotas y solo pudo hacer 24 carreras a favor. Atentos con este dato. Daón hizo 38 en 2 juegos, Comunicaciones en 6 solo consiguió 24. Ahí se fue todo lo que tiene que ver con la actualidad de las tablas de posiciones y los fixtures de la Liga Metropolitana. Antes de irnos a la tanda, recordemos que hoy se fue la selección femenina de béisbol hacia República Dominicana a disputar el clasificatorio al Mundial. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de eso y recordando los horarios y los rivales del equipo nacional para este clasificatorio al Mundial de los Estados Unidos. Pero nos tenemos que ir a una tanda, así arrancamos con todo, con este diamante albiceleste dedicado a los umpires. No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM1400. Vos también sos parte del juego. Espacio publicitario. Clubes Porteños, tus colores de forma diferente. Cobertura exclusiva de los equipos de Capital Federal de Primera División, B Nacional y B Metro, con la conducción de Juan Catán. Todos los miércoles de 19 a 21 por Radio Punto AM1400 y radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Lo último de la actualidad deportiva está acá. Entrevistas, análisis y mucho más. Salimos a la cancha con la conducción de Ignacio Bocchio. Todos los jueves de 18 a 19 horas por Radio Punto AM1400 y radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá.
en Diamante Albiceleste. Y por qué no, un poco de la MLB. Columnas, resultados, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Vegasese. Viernes 23, a menos de 90 días del Mundial, la selección ya se prepara. A las 16, escuchás Argentina-Italia, con el equipo de Siga Siga, por Radio.AM1400 y Radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Fin de espacio publicitario. Volvemos para un nuevo bloque de Diamante Albiceleste. Estamos a 90 días del Mundial de Fútbol. Yo me quiero matar porque a mí no me interesa para nada el fútbol. Vamos a preguntarle en un ratito a Julián Fieger, que está en la producción, a ver qué opina del tema. Pero bueno, ya vamos a estar comunicándonos en la entrevista del día con Guillermo Müller, el coordinador de Umpires de la Liga Metropolitana, para contar un poquito lo que hace él todas las semanas. Es un trabajo muy arduo el que tiene que hacer. Parece que no, pero a veces se complica. Él recibe quiénes son los partidos, cuáles son los partidos de la fecha, mejor dicho, y él designa a los árbitros para que vayan a impartir las reglas a cada uno de los encuentros de la Liga Metropolitana. Hoy en día la Liga cuenta con alrededor de 20 umpires. Siempre ha sido un problema muy difícil para la Liga Metropolitana de Béisbol contar con muchos umpires, porque a nadie le gusta ser árbitro. Hay que ser realista. A veces es medio complicado sentarse ahí atrás del home e impartir las reglas. Let's go. Momento de escuchar ahora la entrevista de la semana. Esto es Diamante Albiceleste. Y ya lo tenemos en línea, un amigo de la casa. Siempre entrevistamos amigos de la casa. Por suerte sí. Por suerte sí. Algún día no va a ser algún amigo y no nos va a querer atender seguramente. Ojalá nos sigan atendiendo, porque tenemos una horita cortita. Así es. Ya vamos a extenderla, ¿eh? En algún momento ya tenemos planes de extensión de horario. Pero bueno, lo tenemos en línea a Guillermo Müller, el coordinador de árbitros de la Liga Metropolitana. ¿Cómo estás, Guille? ¿Cómo estás, Mati? Buenas noches. Buenas noches, Juli, también, y a Diego, y bueno, a toda la gente que escucha el programa. Guille, contanos un poquito cuál es tu rol en la Liga Metropolitana hoy en día. Bien, yo lo que hago es, debido a que la Comisión de Campeonato de la Liga Metropolitana de Béisbol me pasa la fecha cada semana, mi rol es asignar árbitros a cada partido, teniendo en cuenta la experiencia que tenga cada árbitro para el tipo de juego que sea, ya sea de a uno, o de a dos, o de a tres, y de junior, de pre-junior, o de infantiles. ¿Qué es lo más difícil de esa designación? Porque parece algo sencillo, solamente poner los nombres al lado del partido previsto, programado por la Liga Metropolitana, pero seguramente tiene alguna dificultad, y en la semana debe dar algún dolor de cabeza. Sí, la verdad que sí. Bueno, vos, Mati, sabrás que no es fácil, teniendo en cuenta que en los partidos a veces no son como salen en una primera instancia la fecha, y también teniendo en cuenta que los árbitros a veces pueden tener algún tipo de inconveniente. Y bueno, lo que vos tenías pensado, asignar a un partido a un árbitro, por ahí no puede porque tiene un compromiso familiar o por otro tipo de cosas. Entonces es ahí donde un poco se complica, y sí, la verdad es que trae un poco de dolor de cabeza. Billy, Julián, te saluda, ¿cómo andas, nero? Quiero consultarte. ¿Cómo estás, Juli? Porque hay mucha gente, obviamente en la mente del béisbol sos muy conocido, hace mucho estás arbitrando, pero hay mucha gente que nos está escuchando que no es la mente del béisbol y se pregunta también muchas cosas relacionadas con el arbitraje del béisbol. Lo que te quiero consultar es sobre el principio de todo, ¿cómo comenzaste arbitrando y cómo fue tu primera vez, primer encuentro con esa bola detrás del home?
Bien, yo como casi todos los que estamos en el béisbol, hemos salido de algún club, quiere decir que alguna vez hemos jugado. Entonces, yo soy profesor de educación física, aparte de ser árbitro de béisbol, y una vez me ofrecieron, yo jugaba en Daom, me dijeron si yo quería hacer el curso de árbitro, y yo la verdad que para sumar algo más a mi currículum y a mi saber, dije que sí. En un principio lo tomaba como un hobby, como para conocer más de las reglas, ¿no? Porque yo jugaba y me interesaba realmente jugar, hasta que con el tiempo me fui dando cuenta que en realidad se puede tener como un trabajo, y que de hecho en muchos lados del mundo es un trabajo, porque se paga y muy bien. Y bueno, después con respecto a mi primera experiencia a Trabajo Home, no es lo mismo como jugador, aunque haya jugado de catcher, no es lo mismo. Estás en un rol donde vos tenés que decidir, es un lanzamiento, tenés que decidir que si es bola, si es strike, y siempre sabes y vas a saber que vas a tener gente que le va a gustar tu llamada y gente que no le va a gustar tu llamada. O sea, al inicio del juego está todo bien, te dicen, Willy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Desde el primer lanzamiento ya la cara cambia. Pili, una vez charlamos, charlamos muchas veces nosotros, y en un momento hablamos de lo que son las cosas pasionales que tiene este deporte que tanto amamos como el béisbol. Y te quería consultar, porque hablamos mucho personalmente de esto, ¿dónde reside para vos la pasión de arbitrar? Mira, yo como te dije, yo salí de jugador. En mi caso podría haber seguido jugando, pero elegí el arbitraje porque realmente también me gusta, no pensando llegar a grandes ligas en un principio, ¿no? O sea, lo hice porque realmente me gusta, es una responsabilidad, y dentro de lo que es mi profesión también, que soy profesor de educación física, quería asumir un poco ese compromiso y tratar de contribuir un poco al deporte, devolverle al deporte lo que el deporte me dio a mí, contribuyendo desde ese lado. La verdad que, como te dije, en un principio empecé como un hobby y hoy por hoy lo tomo como una profesión. Guille, ¿qué es lo más difícil de la profesión? Aquí en Buenos Aires, vamos primero. ¿Qué es lo más difícil de la profesión? La verdad que es una pregunta bastante amplia, ¿no? Complicada. Sí, amplia, sí. Yo también lo he vivido, ¿eh? Yo he arbitrado, he colaborado con los árbitros un tiempito y no es nada fácil estar ahí atrás o atrás de la base, ¿no? No, la verdad que no. O sea, acá en Buenos Aires, como pasa en todos lados del mundo, la gente que practica un deporte, que juega a ese deporte, siempre va a querer ganar, porque la condición humana en el jugar es querer ganar. Entonces, lo más complicado es tener que, entre comillas, contener esas ansias que tiene cada persona de cada equipo, para que se mantengan en un orden, ¿sí? Eso es lo más complicado, independientemente del fallo que uno pueda decir, si es safe, out, bola o strike. Eso me parece que es lo más importante del árbitro. Más allá de ser un reglamento, tenés que saber conducir un juego, y es ahí donde a veces hay un poquito de roces, de cosas, de miradas, porque es así la condición humana, a mi criterio y en mi experiencia. Billy, te quería consultar, yendo al béisbol en sí, a lo que son reglamentos, te quería consultar si hay una diferencia en la zona de strike dependiendo del picheo en sí, porque la recta se puede medir normal, y porque a veces lo que se ve mucho en grandes ligas es que cuando hay una especie de curva, por ejemplo, se aplica una zona de strike más chica. Eso depende del umpire, hay un reglamento, esto para que lo conozcamos nosotros y también los de la mente del béisbol, que tal vez pueden desconocer esta regla. Mira, reglamentariamente no hay nada que diga que si una curva vos la podés cobrar porque dobló hermosa o porque quebró hermosa, o un drop, o porque una recta viene a 100 millas, vos se la vas a cobrar strike. La zona de strike es lo que te dice el reglamento, desde la parte inferior de la rodilla hasta un poquito más arriba del ombligo. Eso es la zona reglamentaria encima del home. Vos trazás un rectángulo imaginario y es ahí. Después, que cada árbitro
ponga su parte personal, como pasa y te dicen y uno escucha, a veces este árbitro te cobra más bajito que le pichen bajito, o le cobra más alto, o cobra las de afuera, no te las cobra, las de adentro sí, o al revés, eso es muy personal de cada árbitro. Pero la realidad es que no hay ningún tipo de reglamentación, ni siquiera un código interno de árbitros que diga, porque dobló o quebró una curva perfecta, se la tenés que dar strike, o porque tiene, no sé, Randy Johnson, se la tenés que dar strike. Billy, te quería consultar, porque estuviste arbitrando no solamente en la parte de la Liga Metropolitana en lo nacional, sino que también... ¿Hola? Sí, estamos todavía en línea, Billy. Te quería consultar, porque estuviste arbitrando en los Juegos Centroamericanos, y quería saber si qué se siente ponchar un Grandes Ligas, porque estuviste con muchos Grandes Ligas ahí y lo terminabas ponchando, como a Jorge Alfaro, por ejemplo. Sí, la verdad que es una experiencia. Primero te digo que estar en ese tipo de competencia, como es un juego bolivariano, donde no es común que un argentino participe, de hecho he visto solamente dos o tres argentinos árbitros, la verdad que es una experiencia fenomenal. No sé si se va a poder repetir, porque Argentina no tiene injerencia en ese tipo de competencias, porque es muy regional de los que están los bolivarianos. Y después, bueno, o sea, estar en una cancha donde vos tenés un jugador de Grandes Ligas, ya de por sí es como una emoción, pero a la vez uno tiene que ser consciente de que uno tiene una responsabilidad en el trabajo, y bueno, no importa si es quien fuere. Yo he visto y recontravisto muchísimas veces un video que yo mismo filmé del partido que pasaba por la televisión, el poncha Jorge Alfaro, y también me di cuenta de que ellos, o sea, los jugadores, a pesar de que son de Grandes Ligas y que cobran muchísima plata, son seres humanos también. Y lo que vos ves en los jugadores profesionales, que no te dicen ni a, es así, el respeto que ellos tienen, el profesionalismo para el juego o para el trabajo, es así. Realmente no es que yo lo veo como una victoria o decir, ponché a Jorge Alfaro, pero la verdad es que me da como un poco de emoción. Yo lo ponché porque consideré que ese lanzamiento, que había sido un poco afuera, fue strike, y yo lo ponché. Y no me tembló el pulso porque era Grandes Ligas. Claro. Estamos hablando con Guillermo Müller, el coordinador de árbitros de la Liga Metropolitana de Béisbol. Guille, vos has arbitrado distintos torneos panamericanos, si no me equivoco también has dirigido mundiales en categorías menores, y estás homologado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softball como árbitro internacional. Contanos qué pudiste traer de todos esos torneos, cómo te nutriste en esos torneos, y si te contaron cómo entrena un árbitro profesional. Si bien aquí en Buenos Aires todos los árbitros cobran, ¿no?, por su trabajo, no es un nivel profesional de elite, ¿no? Así que contanos qué nos puede decir de eso. Bueno, primero, como decís, sí, es verdad que estoy homologado por la WBSC, que es la World Baseball. Yo hice una certificación en el año 2013, cuando todavía se llamaba IBAF. Claro, bueno, recordemos a la gente que la IBAF era la Federación Internacional de Béisbol, y ahora se unió con la con la Federación Internacional de Softball, y crearon la WSBC. Así, WBSC. Ahora sí. Sí, Guille, perdona. No, está bien, sí. Y bueno, cada torneo, aunque sea de la categoría que sea, yo he tenido la posibilidad de trabajar en un mundial U15, donde había muchos chicos que ya eran prospectos. De hecho, vi la final, un chico, porque 15 años es un chico, uh-huh, que medía 1.90 m de Cuba, tiraba 94 millas, ¿sí? Y tenía la mano que parecía un guante de 12 pulgadas. Claro. Eso era un chico, un nene. Cada torneo internacional, ya sea afuera o acá,
uno se nutre con los compañeros que te tocan como árbitros, porque cada árbitro viene, todos los árbitros que vienen de cada país tienen su forma de cobrar, o sea, no sacando las reglas, sino su estilo. Sí, su estilo, claro. Y entonces siempre charlas de béisbol, de jugadas, de por qué te paraste así, por qué no te paraste así, que se puede corregir esto, que no te apures. ¿Y cómo entrena un árbitro? Para la gente que no sabe, porque sabemos todo cómo entrenan los jugadores, porque vemos entrenamientos y demás. Pero un árbitro, ¿qué es lo que hace o qué es lo que debería hacer durante la semana para llegar listo al fin de semana o al partido que deba arbitrar? Bueno, acá como vos bien dijiste recién, los árbitros cobran un canon como si fuera un viático, no es algo súper. En otros países del mundo sí es profesional y ellos tienen una preparación, así como los jugadores, que es como una temporada, sí. La pretemporada, tienen una pretemporada física donde les hacen estudios cardiológicos, de análisis de sangre y todo, para saber que las personas están en condiciones físicas para poder realizar una actividad deportiva, porque si bien uno no está como un jugador, pero tenés que estar siempre activo y en condiciones físicas como para poder aguantar todo un juego, que son aproximadamente 3 horas, sí. Con calor, bueno. Y en cuanto a lo que es la academia, también tienen una preparación teórica y práctica en campo, donde van recategorizándose y rankeándose para ser jefes de tropa, como les dicen los americanos, que son los chief umpire. Billy, la última de mi parte, quería saber qué diferencia hay siendo umpire, especialmente de home, cuando viene una recta de 80, 82, 85 y después te vas a otro lado, un juego bolivariano, y ves una recta de 95, 97 millas. ¿Qué hay una gran diferencia? Sí, la verdad que sí. No es lo mismo ver una recta de 82, donde vos tenés un tiempo para acomodar la vista, que una recta de 95 o 97 o 94, que el tiempo de acomodación de la vista y mandar la información al cerebro para decir lo que tenés que cantar es otra cosa, totalmente diferente. De hecho, me ha pasado en el juego bolivariano, que era de mayores, donde la pelota no bajaba de las 92 millas, y el primer inning, por el béisbol en el cual yo trabajo, me ha costado un poco adecuarme a la velocidad, porque tenés que cantar más rápido, tenés que estar más rápido, la respuesta cerebral tiene que ser mucho más rápida. Claro. Perfecto. Bueno, Guille, te agradecemos mucho este tiempo que nos diste, te felicitamos por todo el trabajo que has hecho. Sabemos que has trabajado muy duro los últimos años para mantener vivo el arbitraje tanto en Buenos Aires como muchas veces a nivel nacional. Así que nada, muchas gracias por la entrevista. Bueno, Mati, yo te agradezco a vos, también le agradezco a Juli, saben que somos amigos, así que, y que siempre charlamos de muchas cosas del béisbol, así que les agradezco a ustedes por el tiempo, por la preocupación también y por el apoyo que también le dan a los árbitros. Un abrazo, Guille. Un abrazo grande, chicos. Que tengan buenas noches y que sigan bien, ¿eh? Un abrazo a toda la audiencia. Ahí pasó Guillermo Müller en la entrevista del día. No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM 1400. Vos también sos parte del juego. Espacio publicitario. Radio Punto tiene tenis. Muy buenas tardes, arrancamos un nuevo programa de tenis en Radio El... ¿Cómo le va, campeón de la Copa Davis? El arranque de la jornada, la verdad, ya con 3 ATP 50 que tienen de todo. ¿Quiere seguir jugando? Así como lo baña cualquier padre o madre. ¿Quiere seguir jugando? Demuestra que quiere seguir jugando. No sé, no sería tenis. Radio Punto tiene... Tenis.
Son Radio. Con la conducción de Julia Monedero y Darío Maizano. ¿Qué tal si nos metemos en lo que es los ATP? Y mucho más, tenemos curiosidades, tenemos noticias, tenemos de todo para repasar. Lunes y viernes a la tarde, de 6 a 7, en Radio.AM1400. Viernes 23, a menos de 90 días del Mundial, la selección ya se prepara. A las 16, escuchás Argentina-Italia, con el equipo de Siga Siga, por Radio.AM1400 y Radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Todas las novedades del béisbol nacional las tenés acá, en Diamante Albiceleste. Y por qué no, un poco de la MLB, columnas, resultados, entrevistas y mucho más. Todos los martes a las 21 horas, con la conducción de Matías Ochoa y la participación de Julián Fieger y Diego Vegasese. Fin de espacio publicitario. Ahora hablamos sobre la liga más importante del mundo, las mayores, con nuestro especialista Diego Vegasese. Esto es Diamante Albiceleste. Let's go. Volvemos para un nuevo bloque de Diamante Albiceleste. Mucha gente nos estaba escuchando. Me han llegado por WhatsApp que no nos estaban escuchando la entrevista. ¿Alguien se le puede mandar un saludo? No. Muy bien. Mejor no. Bueno, a Javier Chatelo. Vamos a mandarle un abrazo a Javi. Al Cuba. Y Seba García también nos está escuchando. Y algunos chicos más de Vélez que el. No me rompan los auriculares, por favor. No, perdón. Pero bueno, vamos a continuar hablando de los árbitros. Pero esta vez de los que son súper profesionales, los número uno del mundo, podríamos llegar a decir. Sí, seguro que sí. Y para eso lo tenemos a Diego Vegasese en línea. ¿Cómo estás, Diego? Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo andan? Todo bien, todo muy bien. Bueno, ya lo habíamos prometido la semana pasada, que íbamos a hablar de el duro camino que deben atravesar los umpires para llegar a las grandes ligas. ¿Cómo titulaste vos una de tus notas en el blog, bueno, en la página web sportmadeinusa.com, otro de los sitios donde Diego escribe, que escribe en un montón de lugares, y también está con todo Río Platense, a quien le mandamos un abrazo a todo el equipo que cumplió un año los otros días. Así que Diego, contanos un poquito cómo es este largo camino de los umpires. Sí, yo les cuento cómo surgió la idea de la nota. Estaba escuchando un podcast de Estados Unidos y justo había pasado que se había peleado un jugador con un umpire en el sprint training, y el jugador había dicho que tal vez los umpires, por su carga de partidos, debían empezar directamente más tarde el sprint training. Y bueno, me puse a buscar y la verdad que es fascinante todo lo que tienen que hacer los candidatos para llegar a grandes ligas. Ante todo, el que quiera ser umpire debe viajar a Estados Unidos, obviamente. Hay dos escuelas certificadas por grandes ligas, las dos están en Florida, y alrededor de 4 y 5 semanas es lo que dura el curso inicial para cualquiera, para mí, para ustedes, para el que quiera ser certificado un umpire. Yo lo estaba escuchando a Guillermo y tal cual explicó él cómo eran las pretemporadas de los árbitros, es en estos campos de entrenamiento, en estas academias. Las jornadas son largas, son de 8 horas, 4 horas a la mañana de todo teórico y 4 horas a la tarde, donde le enseñan desde cantar bolas y strike a posicionarse en el home plate y en las bases. Y también algo muy importante es cómo lidiar con los jugadores quejosos y ante alguna peleita con un manager. Sí, perdón que te interrumpa ahí. He visto varios videos donde los entrenamientos de las bolas de strike, a veces, bueno, utilizan un catcher y un lanzador, pero muchas veces utilizan una máquina de picheo también para que sea más fácil para ellos, con de alta velocidad. Y parece muy gracioso
Pero la verdad que se entrena cómo es el gesto del safe, que es abriendo los brazos o el out. Y lo he visto muchas veces en campos de entrenamiento, todos en fila, uno atrás del otro, con un coordinador de frente marcando la jugada, si es safe, si es out, y todos al mismo tiempo. Parece muy gracioso, pero la verdad que es necesario entrenar para que todo el público lo vea bien y todos los jugadores lo vean bien, ¿no? Sí, exactamente, para buscar la automatización y que todos tengan los mismos criterios para señalar. Claro. Bueno, continúa, perdón que te interrumpí. Bueno, una vez que termina el curso, y para el que quiera seguir la siguiente etapa, las ligas menores hace una selección de los mejores evaluados. Es alrededor de un 15% de cada escuela, de los alumnos de cada escuela, son seleccionados a un curso avanzado, en donde ya se tocan cosas más finas, se lo termina de pulir, como para que empiecen a ver sus primeros juegos como profesionales. Para los desafortunados que no hicieron, por así decir, el corte, o los que no quieren seguir avanzando, ellos están acreditados por estas dos academias a dirigir partidos desde pequeñas ligas hasta béisbol universitario. Tranquilamente son jueces oficiales para esas categorías. Bueno, una vez que se hace el segundo filtro, que sería del curso avanzado de ligas menores, los umpires empiezan su carrera como cualquier jugador de ligas menores. Empiezan desde lo más bajo hasta grandes ligas. Desde lo que es la liga de novatos, clase A, clase A avanzada, doble A y triple A. Pero ellos son constantemente evaluados y, por así decirlo, tienen un tiempo límite por estar en cada categoría, porque como imaginamos, hay mucha gente que quiere ser umpire por vocación y tal vez por trabajo y llegar a grandes ligas, sobre todo. Entonces cada umpire tiene 3 años para ir avanzando, mejorando, y que los instructores de ligas menores vean que están mejorando constantemente, y bueno, ir subiendo de escala a escala. Yo recién escuchaba la entrevista con Guillermo y vos también, Mati, le decías que ellos cobraban. Yo tengo una pequeña escala de lo que cobran los jueces en las ligas menores. Por ejemplo, en la clase menor, que es clase A avanzada, cobran de $2,000. En clase A, 2,100. En doble A, 2,500. Y en triple A, 2,900. Estamos hablando de cifras mensuales, ¿no, Diego? Sí, mensuales, exactamente. Ahí. Sí, sí, sí. Y con viáticos que rondan los $50-$60 por día, dependiendo de la categoría. La vida, como la de los jugadores de ligas menores, de los umpires, es muy sacrificada, porque ellos tienen que viajar por todo el país, y por lo que pude leer en todos los las notas para hacer la nota mía, no les alcanza para vivir de eso. Cuando termina la temporada en septiembre de las ligas menores, ellos tienen que buscarse otro trabajo, o tal vez dirigir en la liga mexicana o en alguna liga del Caribe, porque hasta que no sos profesional, hasta que no estás en grandes ligas, no podés vivir de eso, de tu profesión. Es más, por lo que estoy leyendo en tu nota, es más una inversión a futuro, más que una profesión. Porque lo que bien dice acá, que muchas veces esperan hasta llegar a grandes ligas para pagar las deudas que contrajeron durante todo su camino en ligas menores. Sí, exactamente. Eso lo dijo un árbitro que a su vez tiene la academia, y el padre también fue Juan Pair de grandes ligas. Y sí, tal cual es así, porque imagínense que esto, como está de moda ahora, es un proceso, y no es algo rápido. Son como mínimo 9-10 años que tienen que estar todos los días trabajando de eso, con un sueldo que no es mínimo, que podría decirse bueno, pero que si tienen que mantener una familia, tal vez no les alcanza y no pueden trabajar de otra cosa. Ellos tienen que trabajar todos los días, o la mayor cantidad de días posible, según
el calendario. Claro, además se pagan sus viajes y sus alojamientos, en general se los pagan ellos. Y a diferencia de los jugadores de ligas menores, que todo eso lo está pago por la organización a la cual pertenecen. Sí, exacto. Sí, sí. Y bueno, ya cuando llegan a AAA, podríamos decirse que tienen dos caminos que son obvios: que o subís a grandes ligas o bajás, porque las ligas menores y grandes ligas, sobre todo más grandes ligas en este momento, monitorean los a todos los árbitros y también tienen una cantidad determinada de años para estar en AAA, que si no les da el nivel, lamentablemente le dicen: muchachos, gracias por su servicio, pero no pueden seguir más, porque lo que busca MLB es la renovación constante de los árbitros en las ligas menores para a su vez llevarlos a grandes ligas. Claro. Sí, es parecido al camino de los jugadores, algo que los jugadores pueden pasar de un día a otro, de estar en clase rookie a estar en AAA o grandes ligas, pero los árbitros tienen que ir pasito a pasito, subiendo una escalera muy lentamente. Sí, es más difícil que los jugadores. Sí, sí, tal cual. Sí, sí. Exactamente. Y el primer gran objetivo para el árbitro que está en AAA, para empezar a probar un poquito grandes ligas, es estar en el grupo de los suplentes, que se llaman los Call-up Umpires, que ellos cubren las licencias, las lesiones de los umpires, y ellos, la verdad que esto no encontré información, pero supongo que cuando pasan a grandes ligas empiezan a tener una pequeña diferencia, como que cobran un porcentaje de sueldo. Claro. Pero el tema es que los árbitros pueden pasar muchos años yendo y viniendo de AAA a grandes ligas, uh-huh, hasta que finalmente se retira un árbitro por jubilación, porque la carrera de los árbitros en grandes ligas dura años, 15, 20, 25 años. O sea, el problema claramente es llegar. Una vez que estás en grandes ligas, casi que te saca la edad o algún imprevisto que debería ser alguna lesión o algún problema con la oficina del comisionado. Claro. Y ahí ya estamos hablando de 120 mil a 350 mil dólares por temporada que cobra un árbitro, y ya son otros números. Es otro tema, ni hablar que es, por así decirlo, sacrificado, porque están 8 meses como los jugadores viajando en otras condiciones que en AAA, claramente con hoteles casi 5 estrellas, volando con aviones y demás, pero el desarraigo sigue estando igualmente. Claro, clarísimo. Bueno, digo, genial la verdad la explicación de cómo tiene que ir hacer los pasos un árbitro para llegar a grandes ligas. Esto lo pueden leer en la nota que hizo Diego, que se llama El duro camino que deben atravesar los umpires para llegar a la MLB, en la página web sportmadeinusa.com, donde Diego suele escribir. Diego, ¿cómo andas? Julián te saluda. Para cerrar el tema de los umpires, te quería consultar si tenés en mente alguno de las mayores que te guste, que te haya gustado, y que vos digas: este fue un gran umpire, o este es un gran umpire en toda su carrera. Yo recuerdo, como para hacer una ayuda, a Joe West, que fue un umpire muy, muy, muy conocido y hasta tuvo muchas buenas relaciones con los jugadores después de 40 años siendo umpire. Sí, Juli, yo te iba a decir el mismo, porque es el más conocido y creo que se jubiló el año pasado, no sé si recuerdan, en el Juego de las Estrellas, que se sacaron fotos con él y demás. Y además de ser carismático, polémico, porque él fue parte de un grupo de umpires que se rebelaron contra grandes ligas, renunció a ser umpire por un tiempo, tuvo ahí un problemita legal y después grandes ligas lo reincorporó, y a final de cuentas tuvo 38 años detrás del plato. Imagínense la cantidad de jugadores que vio y los superestrellas que le cantó bolas y strikes, y con los que se peleó también. Tal cual. Yo el que recuerdo es a Jim Choi, que fue el que le
le rompió el juego perfecto a Armando Galarraga en, para los Tigres de Detroit. Sí, cobró un save, sí. Cuando era un out claro, bastante claro, le cobró save. Luego terminó pidiendo disculpas, hasta llorando el juego siguiente. Pero bueno, Diego, tengo mucha gente que me está preguntando sobre la actualidad de Grandes Ligas, como es el caso de Sebastián Hernández, que nos está escuchando. ¿Qué información rápida, dos o tres informaciones que nos puedas contar? Porque estamos muy cortos de tiempo. Bueno, lo más importante es el reconocimiento que le hace Houston a Altuve. Uh-huh. Después de la campaña del año pasado, de MVP, de años de regularidad. Altuve, para los que no saben, estaba con un contrato muy amigable para la organización hasta 2019, cobrando alrededor de 3-4 millones por año. Y bueno, luego de 2019, a partir de 2020, Houston lo firmó por 5 años y 151 millones de dólares con un sueldo promedio de 30 millones. Así que valió la paciencia de Altuve y como tal vez otros equipos no hacen y se aprovechan de los contratos que firman los jugadores, esta vez Houston lo retribuyó con un muy buen salario. Lo segundo, nosotros ya hablamos varias veces con entre nosotros sobre Otani. Salieron un par de rumores que posiblemente no iba a ser el roster de 25 en el opening day por sus malas actuaciones en la lomita y su flojo desempeño con el bate. Tuvo una muy mala salida ante Colorado la semana pasada. Los Toros de Tijuana hace dos semanas también le batearon mucho, pero ayer escuchaba un poco los especialistas y ellos decían que es imposible que Otani no haga el roster de 25, por sobre todas las cosas porque es el cuarto o quinto mejor lanzador del equipo, porque el equipo no tiene más talento en esa posición. Y también hay que esperarlo porque tiene 23 años, viene de otra liga, no habla bien el idioma y hay que esperar su adaptación. Es un proceso de adaptación, exactamente. Bueno, Diego, te agradecemos. Como siempre, tremenda la explicación de los árbitros, como habíamos prometido. Y te compromete. Ah, te vas de vacaciones. Me voy de vacaciones, así que por dos semanas no van a contar con mi presencia, chicos. Bueno, felices vacaciones, Diego, y nos reencontramos dentro de tres martes. Para que nos tres martes. Dale, ya con las Grandes Ligas a pleno. En pleno desarrollo, exactamente. Ahí sí, pasó, chicos. Ahí pasó, Diego Becasese. Un abrazo grande, Diego. Abrazo grande. Las dos efemérides, porque las tengo que decir. Hoy, un día como imposible hoy. Imposible no cerrar. Así es. Un día como hoy en Grandes Ligas, en 1973, Roberto Clemente se convertía en el primer hispano en ser elegido al Salón de la Fama. Y en un día como hoy, en el 2006, Japón se coronaba campeón del primer clásico mundial de béisbol al superar a Cuba por 10 carreras a 6, siendo Daisuke Matsusaka el pitcher ganador. Luego, y jugador más valioso del torneo, que luego pasó a Boston y también se llevó una serie mundial. Vamos a una tanda rapidita y ya nos vamos. No cambies el dial. Seguimos en Radio Punto AM 1400. Vos también sos parte del juego. Espacio publicitario. Toda la información del básquet nacional e internacional está en DA5. Análisis de cada uno de los partidos, entrevistas y mucho más. Con la conducción de Robertino Michetti y la participación de Ezequiel Sigman, Martín Dinela y Nicolás Nastri. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por radio.am1400 y radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Racing Táctico, el programa del hincha de Racing. Notas, análisis y toda la información de la Caré. De la mano de Darío Rodríguez, Nico Lobadina, Fede Palacios y Claudio H. Martes a las 18 y viernes a las 16 horas por radio.am1400 y radio.com.ar. Vos también sos parte del juego. Fin de espacio publicitario.
Último bloque, rapidísimo, tenemos que contar toda la información que nos quedó de Liga Metropolitana. Arrancamos con el fixture, las fechas de las categorías mayores, top 6, A2 y A3. Bueno, me parece muy bien. Yendo por días, vamos el sábado 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria, habrá encuentros por la segunda categoría, es la fecha número 6 del Estadio Nacional de Béisbol, cancha número 1, La Plata ante Nietzsche. Al lado en el cancho está en la cancha, en el Estadio Nacional de Béisbol, número 2. Ardenales y Almendares en el encuentro de la fecha, sin la menor duda, en Daón. Patriots y Daón en otro encuentro más que atractivo en Escobar. Tigres recibe a Criollos, queda libre Caballito en esta sexta fecha. ¿Pasamos al domingo? Vale, ¿por qué no? En el top 6, la categoría más importante del béisbol metropolitano, pasa la fecha número 5 que se va a disputar en el campo Juan Carlos Cholo Pena. Vélez va a recibir a Comunicaciones. Recordemos que es doble juego, 10-30 y 14-30. Júpiter como local ante Lanús. Daum recibirá a Ferro en el encuentro de la fecha también. Y también se va a estar jugando la categoría A3, que va a tener 4 partidos. Exactamente, va a haber 4 encuentros por la fecha número 6, también 25 de marzo, del domingo que viene, 10-30. Por temas de horarios vamos a comenzar. El Estadio Nacional de Béisbol, campo número 2, Vélez va a recibir a Júpiter. Y Lanús, en Lanús, Medias Verdes irá ante Black Sox. Júpiter, así que Vélez U23 ante Lanús. En Lanús, 14-30 horas, en el Estadio Nacional de Béisbol número 2, luego de Vélez Júpiter. Daum ante Cardenales, queda libre. El conjunto de Criollos queda postergado, el encuentro entre Tigres y Verazategui. Así es, vamos con los menores, rapidito. Por primera vez vamos a tener el encuentro de menores, donde se van a juntar todos los equipos que se han inscripto para este encuentro en distintas sedes. Por ejemplo, los juniors se van a estar enfrentando en el Estadio Nacional. ¿De quiénes van a participar de este encuentro? La Plata, Vélez, Nichida, Ferro, Júpiter y Daum. En la categoría pre-junior, que tendrá sede en La Plata, se van a estar enfrentando Daum, La Plata, lógicamente local, Vélez, Ferro y Júpiter. Y en la categoría infantil, la más nutrida, Verazategui, Daum, Júpiter, Nichida, Comunicaciones, Ferro, Lanús, Vélez y La Plata. Este sede va a ser en Júpiter en infantil, el pre-junior en La Plata y el junior en Estadio Nacional. Está lleno de partidos de los chicos. Lleno de partidos de los chicos. Estos encuentros van a tener una sumatoria de puntos, va a haber 3 encuentros a lo largo del semestre. La institución que sume más puntos se va a llevar un T-ball y una docena de pelotas, gentileza de la Liga Metropolitana de Béisbol. Para cerrar mi información rápida, hoy Julián Pedroso fue titular para su equipo Sagrado Corazón, allí en la Universidad de Sagrado Corazón, allí en Luisiana. No se ponchó en 2 oportunidades, todavía no ha dado imparables en 6 turnos el jugador de Daum. Y vamos a recordar que este viernes inicia el camino hacia el Mundial de los Estados Unidos, la selección femenina de béisbol, cuando se enfrente ante República Dominicana a las 12 del mediodía de nuestro país. Jugarán ante el local las chicas. El sábado se enfrentarán a México a partir de las 4 de la tarde y el domingo cierran su participación ante Puerto Rico a las 4 de la tarde de Argentina. Recordemos que es un cuadrangular, 2 equipos clasifican al Mundial Femenino de la WBSC 2018, que se va a estar disputando en Viera, Florida, en los Estados Unidos. Hay que ganar 2 de 3, chicas, vamos. Vamos las chicas, toda la suerte para el equipo conducido por Andrés Luna. Nos vamos porque Roberto Russo se quiere ir a la casa. Exactamente, Kingdom. Igual. Vamos a cerrar con lo que es Umpire. Dale. Así que fue un día muy especial para nosotros. Vos comentaste finalmente lo que no fue el partido perfecto de Armando Galarraga con ese último out donde Miguel Cabrera no lo podía creer. Después Jim Joyce, en realidad Galarraga termina diciendo: nadie es perfecto, todos somos humanos y entendemos. Increíble Galarraga, que iba a quedar en la historia del béisbol y por el error del umpire no quedó. Eso es del lado B, tal vez, de los umpires. Y a Joe West lo podemos ver en alguna que otra película, ¿sabías? ¿En cuál? En La Pistola Desnuda. Mira, increíblemente hay un cameo y es uno de los árbitros principales, cuando obviamente el principal actor es Neil Pearsman, si mal no me acuerdo el nombre del gran actor del protagonista de La Pistola Desnuda. Leslie Nielsen.
cuando hace de umpire, lógicamente, y el segundo umpire es justamente Showes, es una perlita. Clase de película, la que nos contaba Julián Vieger, que hoy nos acostumbra. Nos acompañó en la co-conducción. Ahí está. Roberto Russo en las operaciones. Nos acompañó también Diego Vicas, ese desde Rosario, contando toda la actividad de las grandes ligas. Robertito Muchetti, que apareció. Brinda, está brindando por Júpiter, parece. Sí, puede ser, ¿eh? Quiere que Júpiter gane el fin de semana. Matías Ochoa, quien les habla. Esto fue Diamante Albiceleste. Nos reencontramos el próximo martes a las 9 de la noche. Sí, a las 9 de la noche. Buen béisbol para todos.